Bueno, ¿cómo están, queridos seguidores de Radio Collasuyo? Les menciono que nos encontramos en la inauguración oficial del Festival Internacional de la Cultura 2023. De esta forma hizo inicio la Orquesta San Rafael de Argentina. Con nosotros acá en la Villa Imperiana, en el Festival Internacional de la Cultura. El aplauso de ustedes, por favor. Se puede observar en pantallas que nos encontramos ahora mismo en el cuarto centenario y está repleto, está realmente lleno en esta inauguración. Potosí, querido Cristian, Jairo Fernández, y por supuesto, para la presentación que acabamos de ver, el concierto de violín número 3, junto a nuestro solista Juan Manuel Zenón Salvareja. Un fuerte aplauso, señor. Invitamos para poder brindar el aplauso nuevamente al solista en la presentación de esta primera parte. Juan Manuel Zenón Salvareja. Festival Internacional de la Cultura 2023, Potosí, Bolivia. A continuación, con esta segunda parte, con ustedes, el Requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, acompañado del coro universitario de la carrera de artes musicales de la Universidad Autónoma Tomás Frías, a cargo del director Marcos Clemente Janco. Un aplauso para él. La presencia internacional del coro. Hoy, aquí en este escenario, cuarto centenario de Potosí, Bolivia, Festival Internacional de la Cultura 2023. Bueno, de esta manera da inicio también el coro universitario de la carrera de artes musicales. Ya se preparan para estar con esta segunda fase de la inauguración del Festival Internacional de la Cultura 2023. Quiero mandar saluditos a todas aquellas personitas que se van conectando. No se olviden de darle like y compartir para que muchas más personas sean parte de esta gran inauguración. Mezzosoprano Ani Bejar. Tenor Rodrigo Stasi. Barítono.
que se encuentra junto a ustedes, para quien voy a pedir un fuerte aplauso. Y nos honra por su visita en este nuestro Festival Internacional de la Cultura 2023.
Damas y caballeros, el aplauso, por favor, en este nuestro Festival Internacional de la Cultura. Queridos seguidores de Radio Collacuyo, gracias por habernos acompañado tras nuestras pantallas. No te olvides de darle like, como también seguir a nuestra página oficial. Estamos con Radio Collacuyo. De esta manera se dio la inauguración del Festival Internacional de la Cultura con la Orquesta de San Rafael de Argentina, acompañada del Coro Universitario de la Carrera de Artes Musicales. Esta noche de gala, y por supuesto la queremos agradecer también a los solistas que nos han hecho vibrar con la música. Sol